Muy bien, llegamos a Salta y vinimos con hambre. Vamos a comer empanadas salteña, obvio. Nos encantó cuando entramos a Salta, una ciudad grande, pero hermosísima. Y se siente una vibra, tiene algo diferente en esta ciudad. Muy, muy bella. Vamos a comer en un lugar que tiene muy buenas reseñas en todos lados, que se llama La Salteñería. Tenemos hambre, queremos comer empanadas salteñas y se acabó el tema. Muy bien, estamos aquí, ya hicimos los pedidos. Muchas empanadas, tamales, cerveza, de todo. Bueno, hay solamente dos gustos. Tenemos de las empanadas al horno, que son de carne y de queso. Y está espectacular el lugar. ¡Salud! Una vez más, barriguita llena, corazón contento. Terminamos de comer estas empanadas salteñas alucinantes. Comimos 20 por ahí cada uno. Riquísimo. Bueno, ahora ya vamos al hotel para hacer check-in. Vamos. Muy bien, llegamos al Hotel Solar de la Plaza. Un hotel increíble aquí en el centro mismo de Salta. Bueno, vamos a disfrutar mucho de esta ciudad, pero también vamos a disfrutar de este hotel, que es una verdadera maravilla. Es una obra de arte realmente. Una de las cosas que siempre les digo y que es interesante en las ciudades, especialmente en ciudades como esta, como Salta, hay que darse el tiempo para perderse por las calles. Es decir, entrar y recorrer esos lugares tan hermosos que hace justamente a la ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y, como siempre, es espectacular. Primera noche aquí en Salta y nuestro hotel está súper cerca de todo, especialmente de un lugar que se llama Paseo Balcarce o Paseo de las Peñas, porque hay muchos lugares donde se hace, donde se canta peña, se come bien. Y bueno, ahora vamos a irnos a un lugar donde nuestro gran amigo Diego, que sabe siempre, ¿cómo se llama? La Vieja Estación. La Vieja Estación. Bueno, vamos a ir ahí y vamos. Recomendado. Muy buenas críticas del lugar. Tiene show, peña, muy buena empanada, comida gourmet. Señores, aquí en Salta, la linda, que tiene alma, esto está espectacular, un paseo completo donde los lugares se llaman peñas y donde hay espectáculos, donde hay buena comida. Estamos felices, contentos y muy expectantes de todo lo que vamos a vivir esta noche y recorrer todo este lugar maravilloso. Salta, apenas llegamos hoy y ya estamos enamorados de vos. Salta. Bueno, señores, esto es querer hacer las cosas bien. ¡Qué maravilla! Bueno, gente, ustedes saben que cuando algo pasa de lo normal, hay que comentarlo. Y a mí me parece impresionante y realmente una vez más reflexión para Paraguay. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo llevan su cultura y lo convierten en arte y lo convierten en un restaurante, en un lugar magnífico, maravilloso? Toda esta calle es espectacular. Y este lugar que estamos llegando ahora, La Vieja Estación, es un lugar muy conocido que tiene, bueno, muchísimas reseñas positivas. Así que vamos a ver qué tal todo, pero desde que entramos todo se ve increíble. ¡Salud! Terminando el show aquí en La Vieja Estación. Impresionante. Uno de los shows, de los mejores shows que hemos existido en nuestra vida. Así que si vienen a Salta, tienen que venir. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Uno de los mejores shows que asistí en mi vida. Jamás imaginé que en La Vieja Estación, con 25.000 guaraníes que cobran el show, hubiese tenido este show de talla mundial. Un regalo. ¿Ustedes, chicas, todo les gustó? Felices, muy bien, espectacular. Cerramos la noche, muy bien, qué mejor manera, y mañana seguimos. Chao.
Muy bien, amanecimos aquí este primer amanecer en Salta y arrancamos la mañana en el teleférico de Salta. Nos dijeron que la mejor hora es a la mañana porque a la tarde hay demasiadas muchas personas. Así que eso es lo que hicimos, desayunamos y ya venimos acá. Así que vamos a mostrar todo lo espectacular de este teleférico. Esta experiencia del teleférico está buenísimo. Es un teleférico muy cortito que va hasta el cerro ahí arriba. Y hay un segundo tramo que está en construcción ahora que pasa por los cerros. Espectacular el teleférico, buenísimo realmente. Y al llegar ya tenemos unas tiendas que están acá, ya compramos algunas cositas. Y allá hay un café donde podemos sentarnos con vista panorámica, una vista maravillosa de la ciudad de Salta. La experiencia del teleférico de Salta, una maravilla, 10 de 10, qué lugar hermoso, hermoso y todo preparado para pasar un momento espectacular. Tómense más o menos una hora y media de tiempo para poder tomar un café tranquilo, para poder sacarse fotos tranquilo, porque realmente vale la pena el lugar. Hermoso, ahora ya estamos regresando y nos estamos yendo a otro lugar genial que ya les voy a comentar. Siguiente parada, Santuario de la Virgen de Salta. Hermoso, hermoso, hermoso. Desde que uno se sube en el auto, ya un camino perfecto. Y uno deja el auto ya acá y luego comienza la peregrinación caminando. Esto es bellísimo. El orden, la limpieza que hay aquí en Salta realmente llama la atención. Es espectacular. Bueno, esta peregrinación, porque de hecho lo es, está genial, realmente hermoso. Supongo que en la época en que es el día de la Virgen, esto se va a llenar de gente. Bueno, no puedo hablar fuerte. Este lugar es hermoso. Me sorprende, me llega el corazón, me llega el alma. Yo les digo, lugares como estos, lugares hermosos, a lo que se le llama Schönstadt, que significa lugar hermoso. Esto es belleza pura. Esto realmente te transforma el alma. Independientemente que seas creyente o no, venir a estos lugares son lugares fantásticos, lugares espirituales reales, impresionantes. Bueno, terminamos el recorrido aquí en la Virgen de Salta. La experiencia es impresionante. Es un lugar de oración, un lugar de silencio, pero independientemente que seas católico, que seas creyente o que ni creas en Dios, este lugar es un lugar de paz, de tranquilidad, de meditación y realmente es hermoso y vale la pena totalmente venir hasta acá. Es una experiencia maravillosa. Recomendadísimo. Bueno, ahora estamos llegando a uno de los restaurantes, si no el restaurante más famoso e importante de Salta, que se llama Doña Salta, donde se come comida típica salteña. ¿Por qué este es el mejor lugar de Salta? Contame, ¿no? La mejor empanada del norte argentino. ¿Y qué tal la comida típica que vamos a comer ahora? Muy buena, depende de lo que ustedes quieran, pero todas las comidas son porciones generosas, abundantes y son muy ricas. Espectacular, buenísimo. Gracias, Matías. Bien. Gracias, gracias. Salud, 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 salud. Impresionante, señores. Acabamos de comer todo en Doña Salta, un lugar imperdible cuando vienen a Salta. O sea, no pueden venir a Salta y no comer en este lugar, porque definitivamente es alucinante. Riquísimo todo, riquísimo. Última noche en la bellísima ciudad de Salta y vamos a cenar en Don Salvador. Pasamos del almuerzo a comida súper típica y ahora vamos a comer en un restaurante gourmet de comida internacional, porque obvio, hay que variar, hay que variar. Así que recorriendo, caminando, venimos caminando del hotel porque es una maravilla caminar por esta ciudad. Bueno, llegamos a Don Salvador, dentro de un hotel realmente súper fino, así que vamos a ver qué tal la comida. El menú se ve genial para cambiar de aire, es buenísimo. Bueno, ya terminamos esta cena espectacular en Don Salvador. Bueno, si quieren cena gourmet, un lugar fino y realmente espectacular, pues vengan a Salta, a Don Salvador, totalmente recomendado. Todos los platos eran increíbles. Y bueno, mañana a las 5 de la mañana nos despertamos y ya vamos a ir rumbo a Cafayate a seguir tomando vinos y seguir conociendo lugares increíbles. Bueno, nos vemos. ¡Chao! ¡Buen día, gente! ¡Ay!
¿Por qué Dios nos regala tanta belleza? Es increíble, un clima fantástico. Y estamos ya en camino de Salta a Cafayate. De hecho, estamos a una hora más o menos de llegar a Cafayate. Y nos encontramos con un camino impresionante. Acá ya estamos entrando entre montañas y realmente es espectacular. Hicimos una pequeña parada aquí en un parador pequeño y luego seguimos. Continuamos esta aventura hermosa, increíble aquí en Salta, Cafayate y todo lo que Dios nos regale a partir de ahora. ¡Vamos! Toda esta zona se llama Quebrada de las Conchas y está casi llegando ya a Cafayate. Y esto es alucinantemente hermoso, realmente es espectacular. Y esto apenas comienza y hay lugares muy famosos que vamos a ir recorriendo, que vamos a ir quedando. Pero hay pequeños miradores como este que uno puede salir de la ruta y quedar a mirar acá. Belleza, belleza, belleza. Bueno, en esta misma ruta que va a Cafayate está este puente donde se filmó uno de los cortos de Relatos Salvajes, esta película argentina que ganó el Oscar Mejor Película Extranjera. Les voy a dejar un poquito parte aquí de la película para que sepan cuál es. Esa película, de paso les cuento, es una peliculaza, que son unos cuantos relatos increíbles que tienen que verla, porque si es que no la vieron se están perdiendo una gran, gran película. Y me encanta poder estar acá. Muy bien, llegamos a la Garganta del Diablo. Este es uno de los lugares íconos que tiene esta ruta. Así que vamos a entrar, parece que uno puede ingresar ahí y ver un poquito lo que hay. Está espectacular, vamos a ir caminando. Segunda parada, estamos viniendo al anfiteatro que está cerquita de la Garganta del Diablo y otro lugar turístico también muy importante. Ahora, acotación, vengan temprano. Nosotros salimos 6:30 de la mañana de Salta y ahora ya hay mucha gente. Cuando llegamos recién a la Garganta del Diablo había poca gente, pero ahora ya empieza a llegar todo el mundo. Así que si quieren estar un poco más tranquilos, vengan bien temprano. Tira el caballo adelante y el alma para atrás. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Y que tu suave canto no llega a mí. Bueno, ya terminamos acá esta travesía en el anfiteatro. Ahora está llegando más colectivos. Nos agarró un momento donde se fue un grupo y nos quedamos casi solitos. Hasta canté Recuerdos de Pacaraí, así que estoy muy contento por eso. Bueno, llegamos a otro parador más que se llama Tres Cruces. Continúa el tema, no sabemos si es porque hay tres cruces o porque hay tres cruces. Bueno. Caminando entre viñedos, qué maravilla, esta sensación es impresionante. Plaza principal de Cafayate, obviamente la catedral ahí enfrente y alrededor hay hoteles, restaurantes. Era una casa y una bodeguita, ya esta familia fue progresando. Para ustedes, queridos, para ustedes, salud.